El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Pues ya estamos en esta tercera parte del taller Pinceladas en mi Ser. Mi nombre es Fernando Trinidad y hoy toca el último segmento de este taller. Ustedes van a conocer y poder aplicar todas estas prácticas que hicimos durante estas dos clases anteriores. Y es momento ahora de darles a conocer cuál va a ser el resultado del personaje que vamos a realizar en este último episodio. Y vamos a conocer a uno de mis amigos, Iván Sol, que estará participando con nosotros como modelo en la aplicación de todas estas técnicas que aprendimos durante estos dos talleres. Entonces, no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Vamos a aprender a hacer una Catrina espectacular y también para que ustedes se sorprendan cuál es la magia del maquillaje, de la caracterización, del face paint y del body paint. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Comenzaremos preparando previamente la piel de nuestro modelo y haciendo los trazos en el rostro. Yo utilicé, como en la clase anterior, un lápiz delineador en color blanco para marcar la cuenca del ojo y la cavidad orbitaria, así como la mandíbula y algunas otras estructuras como la nariz, y utilizando también la técnica de la Z invertida. Una vez que ya hemos trazado el rostro, procederemos a aplicar el fondo en color blanco con nuestra pintura base crema. Recuerden que es importante que al momento de aplicar esta pintura tengamos mucho cuidado de no manchar con nuestras manos algunos otros espacios en los que vayamos a aplicar pintura base agua, debido a que, si recuerdan, podemos aplicar pintura base agua una vez que ya hayamos aplicado la pintura base crema. Del contrario, la pintura base crema no teñirá lo suficientemente bien. Procedemos entonces a difuminar con nuestra esponjita muy bien todo el rostro, que será la primera capa que nos servirá como fondo. Aplicaremos entonces nuestra pintura base agua en los huecos que delimitamos con la pintura blanca. Yo apliqué con una brochita de lengüito de gato para que me permitiera abarcar un espacio mayor y con esto ahorrarme el tiempo. Pinté entonces todas las cavidades que dibujé y que dejamos libres con el trazo de lápiz, y también apliqué un poquito de pintura alrededor de todo el rostro para crear un efecto de cráneo y, bueno, pues el maquillaje se vea un poco más realista. Nancosa
Recuerden que es importante cubrir muy bien las orejas de nuestros modelos o nuestras orejas, debido a que si quedan limpias, pues le quita un poco de protagonismo al maquillaje. Vamos ahora a sellar con nuestro polvo translúcido o talco toda la parte de la pintura base crema para que no vayamos a estropear el maquillaje. Una vez que ya tengamos sellado todo, ahora sí podemos proceder a aplicar las sombras. Recuerden que la aplicación de sombras se realiza con una brochita para, por lógica, aplicación de sombras de ojos. Y no olviden tomar el pincel del extremo para difuminar muy bien. Apliqué las sombras alrededor de todas las estructuras del cráneo para lograr una profundidad y también poder aplicar posteriormente algunas luces que le van a dar mucho más realismo al cráneo. Con una brochita biselada apliqué poquita sombra en donde ya había aplicado anteriormente la sombra con mi brocha de difuminar. Esto lo hice para que los bordes del cráneo tuvieran un poquito más de realce. No olviden aplicar también en la parte de la estructura de la nariz, que también es importante, ya que le da un toque diferente.
En la parte de los dientes, apliqué pintura base agua como lo hicimos en la clase anterior, con ayuda de mi pincel de lengua de gato. Este pincel me fue dando la pauta para ir haciendo la forma de cada uno de los dientes. Una recomendación que yo les hago es que siempre que vayan a aplicar o dibujar los dientes, los hagan del centro hacia el exterior para lograr una simetría en cuanto al número de dientes y el tamaño. No olviden que los últimos dientes deben de ser más pequeños para lograr ese efecto o ilusión de que están hacia adentro. Con mi pintura base agua en color negro, fui delimitando los dientes y también realicé una línea en la comisura labial y dentro del labio para que lográramos un efecto de profundidad. Marqué con una línea delgada cada uno de los dientes para lograr un efecto también de profundidad y sobre todo que se vean separados. Recuerden que el uso de sombra en polvo nos ayudará a hacer difuminaciones bastante buenas, lo que nos ayuda también a que haya un realce o una mayor profundidad en nuestro maquillaje. Agregué también una luz arriba de cada uno de los dientes para simular la inserción de cada uno de ellos. Parte importante del maquillaje artístico es que logres un realismo. Esto se logra muchas veces agregando luz. ¿Con qué se agrega luz al maquillaje? Bueno, en esta ocasión yo lo hice con mi pintura base agua, delimitando así todo el contorno de cada estructura que dibujé en color negro. Agregué líneas en color blanco para que se vieran un poco más realistas y esto me va a ayudar a que nuestro cráneo se vea un poco más estético.
Parte importante de la caracterización o de mi maquillaje fueron los detalles en forma de flor. Yo utilicé primero un fondo rojo aplicando un polvo en tono rojo y posteriormente fui delimitando o creando esta ilusión óptica en forma de flor con mi pintura en base agua color negra. Utilicé un pincel delineador para dibujar las flores en cada manchita negra que apliqué sobre la frente. Agregué también unos toques en color verde con esta misma paleta para simular las hojas, las cuales delineé también con un pincel delineador y pintura en base agua en tono verde. Con mi pintura amarilla base agua, agregué unos puntitos simulando unas florecitas que fueron unos detalles que se me ocurrieron en el momento. Esto le dio un poquito más de protagonismo a los ojos, que de mi parte creo que fue uno de los detalles más bonitos. Ahora pasamos a la parte del pecho y del cuello. Creo que hasta ahorita la técnica que hemos utilizado ha quedado muy clara, por lo tanto los pasos que vayamos a seguir deben ser los mismos. En mi caso yo utilicé pintura base agua para dibujar lo que fueron el cuello y las costillas de mi maquillaje. Esto me dio un poco más de tiempo para poder avanzar con algunos otros detalles que quise agregar. Es importante decirles que debemos esperar a que el maquillaje base agua seque para poder aplicar la siguiente capa. En este caso yo realicé unas florecitas en tono rosa sobre el pecho que iban a simular unas enredaderas. Ahorita verán cómo las realicé. Una vez secas, apliqué algunas pinceladas en tono rojo al centro de las flores. También dibujé algunos puntitos en color negro y amarillo que simulaban el cáliz de la flor. Agregué también algunos detalles como las hojas y enredaderas sobre los huesos
que dibujé en el pecho. Finalmente, con pintura negra base agua, apliqué en todo el cuello y pecho de mi modelo, esto con el fin de crear una ilusión óptica de que solamente se ve el esqueleto. Como detalle final, agregué algunos puntitos amarillos en forma de florecitas, que fueron los mismos que agregué en el rostro. Le dieron un toque muy especial. Recuerden que ustedes pueden agregar todos los detalles que gusten, pueden ir mezclando colores y experimentando con diferentes texturas y formas. Y bueno chicos, este es el resultado de las tres prácticas que hicimos en este taller, Pinceladas en Micel. Espero que les haya gustado muchísimo, tanto como yo lo disfruté. Muchísimas gracias a Coneculta, muchísimas gracias Iván por hacer esto posible. Y vean que pues la magia de la caracterización, del maquillaje, del body paint, del face paint puede hacer posible lo que ustedes quieran. No dejen de practicar, no dejen de seguir intentándolo. Y bueno, nos vemos por ahí en el concurso a nivel presencial, que va a estar padrísimo. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.